Buenas noches, señoras y señores. Las 9:09, de nuevo les saludamos al comienzo de otro informe semanal en el que la selección de temas importantes en los últimos días, nos ha llevado a preparar para ustedes estos 4 reportajes. La apertura del muro de Berlín ha hecho posible el encuentro de los habitantes de ambos lados. La frontera se ha abierto, pero el muro permanece en pie y Berlín sigue siendo en realidad la historia de dos ciudades. La reunión esta noche de los jefes de Estado y de Gobierno de los 12 países comunitarios trata de lograr una postura común frente a los vertiginosos cambios que se están produciendo en los países del Este. La división de Europa en dos bloques, que quedó sancionada en Yalta, podría cambiar en un futuro no muy lejano. Centenares de personas han perdido la vida como consecuencia de los violentos combates que mantienen el ejército y la guerrilla en la capital de El Salvador. El sacerdote español Ignacio Miacuría y otros 5 jesuitas han sido asesinados por fuerzas paramilitares. La que fue presidenta del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri Pasionaria, murió el pasado domingo. Detrás de su biografía política, su condición de mujer trabajadora nos acerca al perfil humano de Dolores. Informe semanal evoca su figura a través de las mujeres que más la conocieron. El pasado sábado recogíamos, pues, prácticamente en directo las imágenes de un pueblo, el alemán oriental, que veía con júbilo y con sorpresa derribarse el muro físico y político que durante 28 años le había impedido acercarse a sus vecinos occidentales. Este fin de semana, de nuevo, miles de germano-orientales invaden las calles de Berlín Oeste. Recorren unas calles con nombres que les son familiares, pero son unas calles que tienen para ellos la inevitable sensación de estar en una ciudad que realmente no es la suya, porque la frontera se ha abierto, pero la vida, la historia de Berlín sigue siendo la historia de dos ciudades. Hace 800 años, Berlín era una ciudad dividida. En una de las orillas del casi siempre helado río Spree se encontraba la pequeña villa de Kohl y en la otra margen del río, a la derecha, la población llamada Berline. Fue en 1307 cuando los municipios de ambas ciudades decidieron unirse y ser una desde entonces. Parece como si en la historia hubiera una premonición, o mejor, maldición, sobre lo que sería el futuro de esta ciudad, propietaria de belleza, contrastes y tristeza. En su historia cercana, la Segunda Guerra Mundial y las locuras de un régimen la llenaron de muertes, escombros y mala conciencia, que únicamente la tenacidad de un pueblo logró borrar, aunque permanezcan para siempre cicatrices imperecederas. Tras las reuniones históricas de Potsdam y Yalta de los mandatarios aliados, Alemania quedó dividida y su corazón Berlín partido en dos. Desde 1949 hasta junio de 1961, más de 2,5 millones de alemanes del Este eligieron vivir en la Alemania Federal. Situación que provocó que pasada la medianoche del 13 de agosto de 1961, 20,000 hombres comenzaran la construcción del muro berlinés. Dolorosa tarea que finalizó 3 meses y medio más tarde, el 29 de noviembre. El resultado fueron 165 kilómetros de muro que dividieron de forma radical a la ciudad y que ha costado 79 muertos y 115 heridos, siendo 1.641 veces las que los guardias fronterizos de la República Democrática han abierto fuego sobre presuntos intentos de fuga. Triste historia que finalizó, como el mundo entero conoce, el pasado 9 de noviembre. El pasado fin de semana, cerca de 3 millones de alemanes del Este entraron en la Alemania Federal. Berlín por fin les pertenecía en su totalidad.
El muro había sido derrotado y comenzaba su demolición. Nunca las calles del lado este se habían visto tan llenas de gentes como el pasado fin de semana. La célebre Kudan, una de las vías comerciales más importantes, se vio invadida por miles de personas que imposibilitaron el tráfico de vehículos. Aceras y calzadas apenas podían contener la muchedumbre que festejaba con cantos y champán la libertad de poder tener acceso a la otra parte de su ciudad. Durante toda esta semana, los berlineses del este, fácilmente identificables, han recorrido las calles hasta ahora prohibidas, poniendo en práctica sus ansias adquisitivas. Situación que han aprovechado algunos comerciantes algo faltos de escrúpulos para sacar de nuevo a la venta alguna que otra trasnochada prenda de vestir con la que seducir las inocentes ansias consumistas del berlinés oriental. Incluso en un alarde de eficacia comercial, algunas tiendas anuncian productos y precios en ruso por aquello de aprovechar lo más posible los renovadores y turísticos nuevos aires de la Unión Soviética. También las calles del Berlín Occidental se han visto plagadas de Trabant, el coche más popular de la República Democrática. Pequeño y ruidoso, en su carrocería intervienen materiales como el plástico y la madera. Patos feos dentro del caudal del tráfico de un país, Alemania Federal, de poderosa industria automovilística. En estos últimos días han seguido formándose colas en todos los bancos del lado este a la búsqueda de los 100 marcos que el gobierno federal ha concedido a todo ciudadano de la República Democrática que visite el otro lado del muro. También grandes aglomeraciones, aunque provocadas por otro tipo de instinto, son las que se han formado en las puertas de los sex shops, abundantes en este lado y obviamente inexistentes en la República Socialista. Junto a estas muestras de compulsivo consumismo, la atención estos días ha estado en los puntos fronterizos de esta ciudad. En ellos se han visto escenas de dolor y emoción, encuentros y desilusiones. El más célebre de estos pasos es el Checkpoint Charlie, que en una ciudad en la que todos los nombres son solemnes, no hace falta decir a cargo de qué país está el control de esta zona. Aunque el lugar más célebre y más cerrado de Berlín es la Puerta de Brandeburgo, en la que el muro alcanza un espesor de 4 metros y que continuos rumores han hablado de su eminente apertura. Cientos de periodistas, cadenas de televisión y animadores de todo tipo han hecho guardia durante días soportando temperaturas que ya han comenzado a bajar de los 0 grados centígrados. A pocos metros de la Puerta de Brandeburgo, que se encuentra situada en la zona británica de Berlín, podemos ver el monumento que los soviéticos levantaron tras la Segunda Guerra Mundial a sus caídos. A ambos lados del severo recuerdo, los dos primeros tanques rusos que entraron en la ciudad en aquellas trágicas fechas. Periodistas curiosos y algún que otro comerciante.